Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, soy Karen y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para todo emprendedor que quiere crear accesorios de calidad para mascotas. ¿Dónde conseguir los mejores materiales? Sé que cuando empezamos un negocio, una de las mayores dudas es encontrar buenos proveedores, ¿verdad? Si estás aquí es porque probablemente has pensado: ¿dónde puedo encontrar telas resistentes, hebillas duraderas y materiales que no me cuesten una fortuna? Pues hoy te voy a compartir no solo los mejores lugares para conseguir esos materiales, sino también algunos trucos para ahorrar dinero y obtener la mejor calidad. Así que quédate hasta el final porque también te tengo una sorpresa para facilitarte este proceso. Cuando comencé a fabricar accesorios para mascotas, me encontré con muchos problemas. Proveedores que no tenían stock, materiales que no cumplían con los estándares de calidad y precios desorbitados que ponían en riesgo mis márgenes de ganancia. Y sé que muchos de ustedes han tenido los mismos problemas. No sabes si el lugar donde compras es el mejor, si estás gastando de más o si podrías conseguir algo mejor. Por eso, hoy quiero ayudarte a evitar todos esos errores. Lo primero que debes saber es que tienes varias opciones de proveedores. Te voy a hablar de los tres tipos principales y qué puedes conseguir en cada uno. Proveedores locales. Ideal si estás empezando y necesitas materiales rápido. Las tiendas de telas y artículos para manualidades son una excelente opción para empezar. Puedes ir a cualquier mercado local de venta en suelta de insumos y herrajes industriales y también a lugares de venta de telas y encontrar una buena variedad de correas de nylon, reatas y cierres. Además, es una excelente oportunidad para tocar los materiales y verificar su calidad en persona. Consejo: siempre que compres en tiendas locales, pregunta si hacen descuentos por volumen. En algunos casos, puedes obtener precios mucho mejores. Proveedores en línea. Si buscas más variedad o estás interesado en un negocio a mayor escala, el internet es tu mejor amigo. Páginas como Amazon, Etsy o tiendas especializadas en productos textiles como Fabric.com son opciones donde puedes encontrar todo tipo de materiales, desde telas náuticas hasta mallas especiales como la tela malla sándwich. Consejo: cuando compres online, asegúrate de revisar las reseñas de otros compradores para no llevarte sorpresas desagradables. Y no te olvides de buscar cupones de descuento. Proveedores mayoristas. Si tu negocio está creciendo y necesitas abastecerte de materiales en grandes cantidades, te recomiendo buscar proveedores mayoristas. Plataformas como Alibaba o distribuidores directos de fábricas pueden darte precios muy competitivos. Consejo: eso sí, ten en cuenta los tiempos de entrega y los costos de envío. A veces puede ser más barato, pero el tiempo de espera es mayor. Ahora que ya sabes dónde comprar, hablemos un poco de qué deberías estar buscando según los accesorios que quieras fabricar. Materiales para collares y arneses. El nylon y la reata son perfectos para arneses resistentes y duraderos. Ambos materiales soportan la tensión y son fáciles de lavar. Si estás fabricando un arnés de tipo Easy Walk, el nylon es una de tus mejores apuestas. Materiales para camas de mascotas. Si te enfocas en camas, las telas más recomendadas son las telas antifluido, como la náutica, que es impermeable y fácil de limpiar. Esto es ideal para clientes que buscan durabilidad y practicidad. Materiales para accesorios especiales. Para bandanas o pañoletas, puedes optar por algodones estampados o poliéster, ya que son livianos y cómodos. Y no olvidemos la tela malla sándwich para camas o correas transpirables, perfecta para esos productos premium. Con estos materiales puedes crear una gama increíble de productos para mascotas. Y lo mejor es que, con un buen proveedor, puedes mantener tus costos bajos y aumentar tus márgenes de ganancia. Ahora que ya sabes dónde conseguir los mejores materiales,
para tus accesorios, es momento de poner manos a la obra. Si quieres llevar tu negocio de accesorios para mascotas al siguiente nivel, no te pierdas el siguiente video donde te explico cómo diseñar un collar para perros paso a paso. Dale clic aquí o en la descripción para seguir con nuestro próximo tutorial. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video donde te contaré los secretos para crear accesorios que tus clientes y sus mascotas amarán.